Me llamo Mokuba. ¿Estás participando en el torneo? Mi hermano es el patrocinador. Impresionante. Oye, tengamos un duelo nosotros también. Me ganó. Él escoge quién va. No vi que me tocó. Ahí está temblando la palabra. Duelo. Ajá, voy yo. Bueno, pues pongo las cartas trampas por si algo. Como les digo, si las uso les digo qué hacen y si no, pues no. Porque si no, ¿para qué? O sea, voy a gastar tiempo el video para una carta que nunca se usó. Pero el caso es que es por si acaso, por si la necesito, pues desde la mano no las puedo activar, entonces para acá, para el campo. Las tres son cartas que no me sirven para luchar, porque sé que los monstruos en promedio tienen más ataque que esto. Así que vamos. Para lo único que me sirve son para sus efectos. Así que, bueno, digamos, puedo activar esta carta mágica de una vez. Me cura vida, ya está, se va al cementerio. Como cualquier carta mágica, que no sea de equipo, ni continuo, ni de campo. Y bueno, ahorita necesito monstruos porque necesito un monstruo fuerte, no tan débil tan siquiera, que me ayude aquí, así que robar una carta me sirve. Necesito cartas, de verdad, necesito cartas. Así tuve para allá. Terminó turno. No puedo hacerlo después. Si me espero, él va a llenar este campo con muchos ataques y las cosas se van a poner más complicadas. Quiero activar el efecto de una carta, no me acuerdo, no que yo sepa. No me acuerdo, debería acordarme obviamente, pero como son efectos X, o sea, ahorita no me interesa, pero ya me acordé que hace. Interesante es que el rival decidió no atacar, tirar un dado. Lastimosamente esta carta en modo de ataque no es suficiente para vencer a esta, y necesito esta también. Pero esta es interesante, dice. Oh, muy interesante. Miren esta jugada. Arriesgada, pero es una jugada. Vamos a poner esta carta en modo defensa, ya que esta me puede servir por si tengo muchos monstruos, pues me va a ser más efectivo que usarla ahorita. Lo que voy a hacer es esto. Volteo la carta, o cambio a posición de ataque, se activa su efecto porque se volteó. Dice que si se activó su efecto y quiere encadenar con algo, no quiere encadenar con nada. Ah, pues mira, me salió una carta útil, me podría servir ahorita, pero la quiero gastar con algo más fuerte. De no salirme nada útil, me va a tocar usarla con esta. Muy arriesgado de todas formas, porque pues esta solo tiene 0 de ataque más 700 que me da esta carta, 700 de ataque total, y no es suficiente. Pero si la equipo a esta, pues oye, pues sí, 1600 por un turno me sirve por ahora. Mientras tanto, pero vamos a jugar bien es el caso, que a veces me gusta jugar como para mostrar cosas y no sé si el dead sea fuerte para no dejarme morir en el camino, y no sé qué hacer de verdad. O sea, estoy entre hago, tomo buenas decisiones o les enseño cosas. Es que es arriesgado. Vamos a tomar una buena decisión, creo que aún así sirve. Sí, creo que va a pasar, porque la pasé a esto. Él si viene y me ataca, me destruye mi monstruo. No había necesidad de voltear esta carta, puedo haber esperado para después. Pero si él ataca, como la diferencia de nuestro ataque es 100, yo puedo activar esta carta trampa en el turno del enemigo, en su fase de batalla, y mínimo le voy a bajar 100 de ataque, así que por mínimo nos vamos a destruir los dos, porque nos va a quedar con 900 y yo pues con los 900 que ya tengo. En el mejor de los casos pues va a ser más, y si es más, que es muy probable porque son las otras 4 opciones del dado, digo sí, no, las otras 5 opciones de un dado de 6 caras, me dan que pues sí, él va a ser más débil que mi monstruo, así que va a ser muy probable que eso suceda y por ende sea su monstruo el que vaya a ser destruido y no el mío. Si eso sucede, voy a poder invocar este monstruo que necesita 2 invocaciones, y ese es el peligro, o lo que me preocupa ahora. Ya tengo el monstruo fuerte, pero necesito 2 invocaciones. ¿Qué es lo que puede pasar ahora también? Pues ahorita también el enemigo va a hacer una invocación normal, si es que tiene con qué, o si quiere, porque si no quiere pues no la hace. Au, es una invocación de sacrificio. Entonces él podía hacer una invocación normal, poniendo otro monstruo, una invocación de sacrificio, eso no lo tuve en cuenta, y me atacó el monstruo. Ahora, aunque active esta carta y salga 6, que es poco probable, porque es un número nomás de 6 caras, un número de 6, una posibilidad de 6, eso le quitaría 600 de ataque, que haría con 1200, yo tengo 900, así que todo me la destruye, y en la vida no me interesa perderla ahorita, así que ahora sí estamos mal. Incluso si lo hubiera equipado con esta carta no hubiera podido, pero si hubiera atacado en el turno anterior, que era lo que debía haber hecho, al enemigo le hubiera destruido la carta que hubiera atacado gracias a que estaba equipado con esto, ¿no? Y así hubiera evitado que le hubiera hecho una invocación de sacrificio. Y ahora no estaría en esta posición, en la que soy yo el que lleva las de perder. Hasta que yo no destruya su monstruo poderoso, su monstruo más fuerte, pues no voy a poderle hacer daño a sus puntos de vida, y él sí a mí, y si sí le hace a mí, pues poco a poco me va a morir. Y ahora nos salió una carta, esta carta devuelve una carta del campo, vamos a leerla bien, dice: selecciona un monstruo del campo, cualquier monstruo, y lo devuelvo a su propietario, y eso pasa cuando se voltea. Así que vamos a terminar el turno, vamos a ver qué pasa. Entonces va a atacar alguna carta, vamos a ver a quién. Bueno, quería que volteara la otra. Como se volteó, ahora se activa su efecto que permite destruir, seleccionar una carta, y si esa carta es una carta mágica como esa, destruirla, si no, pues no. ¿Cuál es el problema? Ahora necesito... Bueno, da igual. No hay problema por ahora. Ya tengo una carta que me sirve. Pero si la invoco... Bueno. Podría esperar a que el enemigo me atacara. Pero si el enemigo... Espero que me ataque, puede pasar esta cosa. Él puede voltear esta carta en modo de ataque. Puede hacer una invocación normal. Va a tener 3 ataques. Yo tendría una carta. Él con esta puede destruirme esta, porque no tengo menos ataque, así que va a ser una carta desperdiciada, o bueno, una carta destruida más bien. Y con las demás va a poder atacarme a esta cosa, pero pues perdí una carta, ¿no? Perdí a este bicho. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voltearle en mi turno, porque me voy a esperar para después. Si esta carta es el problema, pues la volteamos ahora. Y ya tiene 1200, espero que no se muera. En el caso que él me invoque una carta más fuerte, que tenga más de 1200 de ataque, tengo esta carta trampa para protegerla. Sí, ojalá la diferencia no fuera tan alta, que es posible, muy posible. Entonces vamos a voltearla. Vamos a devolverle su carta, una carta en el campo, que no quiero la de él. No quiero encadenar con nada. Se devuelve. Y ahora él, si quiere volver a invocar esa carta, va a tener que sacrificar un monstruo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para contrarrestar eso? Destruirle su monstruo. Así que sí o sí, aquí sí o sí tengo que atacar con el monstruo más fuerte que tenga su monstruo en modo de defensa. Porque con que este monstruo sea un monstruo que tenga más defensa, que me ataque como este, lo voy a usar para otra vez sacrificarlo, invocar otra vez al monstruo que acaba de volver. Así. Y esto no hubiera pasado si él en el turno anterior hubiera atacado a esta carta y no a esta. Entonces, qué lástima, ¿no? Iba todo tan bien. Y ahora... Bueno, no tan bien, pero... Era posible, había esperanza. Y ahora parece que no la hay. Voy a equipar en mi My Place 2. Que puedo seguir haciendo cosas. Voy a equipar al perrito para que no se me muera. Ahora, si él quiere atacar, que venga y ataque. Ahora yo tengo más ataque que su monstruo de sacrificio. Y esto es bueno. Porque si no lo hago en ese turno, pues él hubiera podido destruirme el perro. Y qué tal que ya no me salga después más cartas de 1200 o más de ataque. Que este tiene muchas de esas. Pues me quedo como antes, como estaba antes. Sin ninguna carta que le pueda hacer frente. Recibo el daño. No pasa nada, lo importante es dominar el campo de batalla. No importa si quedamos con 100 de vida o con 8000 o con 1.000.000 de vida. Lo importante es dominar el campo de batalla. Si dominamos el campo de batalla y evitamos que él nos siga haciendo daño en el futuro, pues eso, vamos a evitar que nos haga daño en el futuro. Así estamos mal. Cada standiflace me resta 200 de ataque. Estamos mal. Porque y ahora. Ah, puedo activar esta. Puedo arriesgarme a activar esta. Ah, fijo uno. Bueno, sirve. Menos mal. Ahora tiene 1700 de ataque. Y yo lo ataco. Y nos destruimos ambos. Bueno, ahora por fin me libré de ese enemigo. Y ahora voy a mi My Place 2 y hago lo que olvidé hacer en la 1, que fue invocar un monstruo en modo defensa. que no me interesa ahorita, porque es como que, o sea, no me interesa poner a esto más bien. Voy a finalizar, porque lo que pasa es que ahorita el monstruo más fuerte que tengo es el único que puedo invocar, y es el Mokamoka, y gana más ataque entre más cartas tengo en la mano. Solo puedo robar una carta por turno, así que me vendría bien resistir con mi vida muchos ataques mientras consigo cartas para que mi Mokamoka sea fuerte y pueda pelear. Ahorita tengo, acá no son 300, si no estoy mal, sí, 300 de ataque y defensa, 300 por 3 cartas son 900, más esto son 1500, y tengo suficiente ataque para pelearle. Es que no sabía qué carta iba a poner, si iba a poner una carta de 1700, bueno, renacuajo este de ahorita, de 1600, 100, si hubiera invocado esta carta aquí, pues mi carta ahorita tendría 1200. Entre más bajo ataque, más arriesgado, más fácil o más probable va a ser que el enemigo la destruya. Entre más ataque tenga o entre más poderoso tenga, sea el monstruo que tengo aquí, sea porque tiene mucho ataque, mucha defensa, un efecto muy interesante, pues más difícil va a ser que me lo destruya, porque no hay cartas tan fuertes, pero sí hay muchas cartas. Pero si es una carta de él, va a ser muy probable, porque es, van a haber más cartas que las pueden destruir, o por efecto de cartas trampas, como hay una aquí. Entre más sea la diferencia, pues ya no me sirve usar esa carta, pero cuando la diferencia fue poca, ahí sí me sirve usar esa carta. Entonces, vamos, la equipé, desgraciado Renacua. Bueno, si no hubiera usado la carta, hubiera destruido a Renacuajo, pero yo que iba a saber que Renacuajo iba a estar allí. Yo no soy adivino, cosas que a veces pasan. Y ahora es otro Renacuajo. Por suerte ahora robo otra carta, y si no la uso, que no la voy a usar, aunque debería, sí, debería, pero la voy a usar de una forma distinta. Miren lo que voy a hacer. Tengo ahora el poder para con esta carta destruir al Renacuajo. Hay que tener en cuenta que tal vez él tenga otras cartas de invocaciones de por sacrificio, y así que me interesa con muchas ganas destruir esos monstruos. Ahora lastimosamente solo tengo un ataque, así que solo puedo destruir de uno, y puede que solo necesite uno para invocar otro monstruo 1800 y otra vez nos matemos ambos. Que no me sirve, pues es mejor que perder, pero prefiero ganar. Voy a poner esta carta en modo defensa, porque tiene más defensa que ataque. Eso es lo que se le da bien. Y ya. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Antes de pasar turno. Sí. Pues si lo hubiera puesto antes, en la Main Place 1, Mokamoka no hubiera tenido 1800 de ataque, sino 1500. Así que no hubiera podido destruir su Renacuajo. Pero como la invoqué después de la fase de batalla, pues pude tener 2800 y ahora, y de igual manera pude invocar la carta. Una forma mejor de hacer lo mismo. Bueno, si lo uso, va a atacar a esta, porque a esta no la va a atacar, no es idiota, no se va a suicidar. Va a atacar esa porque cree que es una carta débil, pero resulta que no. Ahora se quita vida. Que bueno, sirve. Pero lo importante es centrarnos en dominar el campo de batalla. Por ahora, destruir todos sus bichos. Ahora puedo tomar una decisión, o hago una invocación de sacrificio. Ya tengo los monstruos en el campo para hacerla. O puedo hacer una invocación normal. ¿Qué es mejor? Es mejor hacer lo que tenga más daño. Bueno, a ver, una invocación de sacrificio es una invocación que gasta uno o dos monstruos para aumentarme mi poder. El poder de sí en mi carta, ahora tengo una carta ahora más poderosa, si será esta invocación de sacrificio. Pero es una carta, es decir, en vez de, digamos en este caso, ya en vez de tener dos ataques, o un ataque y una defensa, ahora solo tengo un ataque. Así que tengo menos cantidad de ataques. Y volvemos al que es en el video anterior. Como el enemigo puede poner todos los turnos una carta, y si yo solo puedo destruir una carta cada turno, pues no llegamos a nada. Ese es el problema de las invocaciones de sacrificio, no sabemos qué pasa en el futuro. Pero sí, son más fuertes, pero reducen la cantidad de ataques. Pero como son más fuertes, son más difíciles de destruir en batalla. Pero como es una sola carta, son más fáciles de destruir por cartas que solo destruyen una sola carta. Recuerden en la parte de donde les mencioné muchas cartas de esas. Por ejemplo, esta carta hacía que la poción esa que al equiparla hacía que un monstruo no pudiera atacar, que era una carta mágica. ¿Recuerdan esa carta? Bueno, pues si vengo y sacrifico 5 monstruos del campo, invoco esta cosa y me ponen esta carta, pues el impacto que va a tener sus cartas de hechizo, efectos o todas sus habilidades va a ser más grande, porque yo estoy concentrando el poder en una sola carta, en esta. Y si esta carta no puede hacer lo que tiene que hacer, pues terrible. Mientras si tuviera esto lleno de 5 monstruos y me saliera esa carta, pues sí, pierdo un monstruo o un ataque de 5 y no un ataque de 1. Entonces ya no va a ser tan potente. Entonces hay que saber cuándo dar ese salto, porque si es más fuerte, es más difícil de destruir en batalla los monstruos de sacrificio, pero también son los efectos que los afectan, o digamos que nieguen el ataque o que los volteen, etcétera, van a ser más potentes, tanto los míos como los del rival. Y son esos los efectos, los que están boca abajo, tan siquiera los del rival, los que yo no conozco, los que me hacen tomar malas decisiones porque no sé qué es lo que tiene, y eso me preocupa. Y son los que pueden hacer que esta batalla pase a estar ganando por tener este monstruo, a perdiendo porque este monstruo era inútil o se murió. Así que por eso inicialmente lo que yo hago es llenar todas sus invocaciones normales, irle destruyendo los monstruos que él va poniendo para evitar que él ponga haga invocaciones de sacrificio. Por ahora es lo único que me interesa. Como me interesa destruir sus cartas, voy a atacar con este, a este, por si esta carta tiene 1500 de defensa. Si ahorita lo que me interesa es asegurarme que se destruya, no cuánto daño le hago al rival. Ah, ¿sí ve? La intención es lo que cuenta. Lastimosamente medirlo es tan fuerte. Si hubiera sido más fuerte hubiera funcionado. Pero bueno, ya nos estamos acostumbrando a tomar esas decisiones. Okay. Bueno, solo volteo, listo. Menos mal, solo volteo. Ahora sí terminamos turno. Ahora me sigo preocupando. Entonces, ¿qué va a pasar? Las cartas que él pone en modo defensa, generalmente como esa, no tienen mucho ataque. ¿Sí ven? Entonces no puede destruir mis cartas. Así que la única que me podría destruir, se supone, o sea, siguiendo esa lógica, del juego, pues sería la carta nueva que acabo de poner. Si Rieger me hubiera puesto en esa carta de modo de ataque, hubiera tenido más ataque, pues sería la única que me podría destruir. Es un ataque, pues tuviera un monstruo, entonces que me destruyera esta o cualquiera, da igual. Y me quedarían ¿cuántos monstruos en el campo de batalla? 2 monstruos en el campo de batalla. 2 monstruos que son suficientes para ahora sí hacer la invocación de sacrificio, ya que los monstruos que tengo en el campo no son lo suficientemente fuertes para hacerse cargo el monstruo que se acaba de invocar. Así es como se piensa. Por ende, bueno, prefiero hacer esto. Además, estos monstruos, esta cantidad de ataques me va a permitir gastar sus cartas mágicas y trampas en los monstruos débiles, como expliqué antes, y dejarlos fuertes, o hacer el campo más seguro para los monstruos fuertes. Ahorita, como ya no tengo opción, porque o destruye esa carta o la destruyo, pues me va a tocar hacer la invocación de sacrificio, solo que no sé si cuál monstruo invocar. Este que tiene más ataque, se invoco las cartas más débiles, que en este caso sería esta y esta, pero como quiero también esta vez número de ataques, porque no quiero que él haga una invocación de sacrificio y me gane, porque ya tiene 2 cartas ahorita y quién sabe esta carta que tan fuerte sea. Hay cartas de nivel 4 que tienen defensa de 3600, ahí esas cartas existen. No la tiene, yo sé, porque yo ya conozco el juego, pero de no conocerlo, pues eso podría pasar. El caso es que ahorita me interesa el número de ataques y, como ven, no me están saliendo, no tengo muchas cartas que puedan hacer ataques. Para no llegar a ese punto en que muerto, en que no solo tengo un ataque y él siempre pone un monstruo, y por ende yo nunca puedo atacarle a sus puntos de vida. Entonces, para no llegar a ese momento, o no darle tiempo también de sacar más cartas, poner más cartas peligrosas acá y que pasen cosas malas, que ponga más cartas acá y pasen cosas malas, o que haga una invocación de sacrificio y pasen cosas malas, pues quiero darme prisa. Por eso quiero ser más ofensivo, y esta vez sacrificaré el monstruo en modo defensa, aunque no es el más débil, y el cosito blanco, el gran blanco, esos nombres. Y continuamos. Ahora sé que esta carta obviamente no puede, porque ahora de tener 1500, entonces tú atacas a la otra. Tenía que intentarlo. Si uno no lo intenta, en este juego le va mal. Bueno, depende. Pero eso se me está preocupando. Otro oso de esos y casi voy a estar muerto. Me hace 1200 de daño, 400 por cada carta del campo. Ah, en su mano, en la mano del adversario. Uy, menos mal hice la invocación entonces. O sea, ahorita me toca es quitar cartas, porque máximo él puede tener 3 copias de esta carta, lo sé, porque así son las reglas. Significa que puede haber otro. Así que me interesa, de ser ese, vaciarme la mano, porque si tengo muchas cartas acá en la mano, me va a hacer mucho más daño. Ya me haría 4x4, 1600, aún sobreviviría, pero por suerte puedo. Vengo, uso mi invocación normal, invoco un bicho, paso a la fase de batalla, continuamos. Me arriesgaría a atacar a ese, pero me da miedo quitarme vida otra vez. Ah, sí. Porque entonces ya no serían los 1200 que me haces, no, 1200 más 300 que me pego yo, porque tiene más defensa que mi ataque. Ya no tengo tanta vida para estar perdiendo. Así que terminamos. Hizo lo mismo que yo le hice a él alguna vez, mala persona. Y ahora tengo que sacrificar al Boca Boca, que es un monstruo tan bonito, o sea tan útil, precisamente porque gano más vida por cada carta que tengo en la mano. Y ya gastó sus 3 koalas, así que ya no hay más, ya no van a salir más de esos, ya no me tengo que preocupar por eso. Pero bueno, digo, pues tuve que hacer sacrificio para poder invocar una carta fuerte que me permita destruir este monstruo, porque si destruye ese monstruo no va a poder hacer él una invocación de sacrificio, es decir, no va a poder invocar un monstruo más fuerte, tan fuerte como para vencerme a esta carta muy posiblemente. Es decir, aquí mi prioridad es evitar que el enemigo haga sacrificio para que tenga el poder suficiente para destruirme mi carta. Esta ya está un poco complicada. Por suerte no he muerto. Bueno, no por suerte, pero sí no he muerto. Voy a invocar unas cuantas cartas. Esta carta es muy defensa para gastar mi invocación normal. Tal vez la necesite en el caso de que él me destruya este monstruo, y pues ya tengo otro monstruo muy defensa que me sirve para defender mis puntos de vida. Que hay que gastar ese recurso limitado cada turno si se puede, al menos que no convenga hacerlo en ese turno. En este caso, pues bueno, me sirve, es una carta que sirve para eso, para morirse, porque poco, no tiene mucho ataque, mucha defensa, y tal vez pueda destruir una carta trampa, tal vez. La peor, invoco una carta de campo, como en el campo solo un bosque, y ya la leemos, a ver qué es lo que hace. Ah, mire, yo tengo ese lagarto. Aumenta el ataque y la defensa hasta los monstruos tipo insecto, bestia, planta y guerrero. Bestia en 200 puntos. ¿Qué? Yo soy, no sé, ¿qué es esto? Reptil. Soy de reptil. Y esta. Piro. ¿Qué? Tipo piro, así se llama. Es el icono tipo piro. Tipo máquina, tipo lanzador de conjuro, guerrero. Bueno, pues a nadie le sirve, Vas a poner esta carta en modo defensa, esta sí es más útil, porque pues es lo bueno que esa carta tiene más ataque, más defensa que ataque, gastando la invocación normal, que solo la hay una vez por turno. Se ha sido llenando el campo monstruos de defensa en el caso de que lo necesite para defender mis puntos de vida, mientras me sale una carta para hacerle frente al enemigo que me ha destruido mi cosito. Me debió haber destruido el cosito, sí. Si es que ahora va por las cartas de modo defensa. El peor de los casos, eso es lo que podría pasar. Pongo esta carta que permite sacrificar 2 monstruos del campo. Oye, pues ya tengo 2 monstruos en el campo, distintos a este, que son más débiles, para destruir su monstruo fuerte en caso que sucediera. Entonces nos estamos preparando para lo peor. Ah, no invoqué, me invoco ahorita. Lo que necesito son números de ataques, porque estamos en eso. Él invoca. Él puede invocar una vez por turno y yo solo puedo destruir una vez por turno. Y ahora el invocado hace una invocación especial. Eso es una invocación especial, todas las que ya no son normales. Y ese es un peligro porque podría invocar una carta de dos sacrificios si hubiera tenido o si hubiera querido, porque ahora ya tiene los dos monstruos. Lo puede haber hecho por la invocación normal, o sea, esto como es invocación especial no cuenta con invocación normal, entonces pueden invocar otra carta, una tercera carta, y esa tercera carta podría ser una carta que requerirá dos sacrificios que ya los tiene, y me hubiera podido matar a este bicho, para que las cosas peligrosas que a veces pueden pasar. Entonces pongo esta carta como defensa, porque lo que podemos hacer que destruir sus bichos. Este paso voy a demorar como que bastante. Porque ahora él invoca. Si invocan una carta por turno y yo destruir una por turno, pero él tiene dos cartas de ventaja. Sobre todo el problema es que el riesgo, el peligro es que haga sacrificio con eso que queda. Por fin. Bien, a batallar. Ya casi lleno el campo. Entonces ya sé que esta carta es débil. La voy a atacar con la débil. Porque voy a gastar la carta fuerte en ella. Es débil, se la puedo contra ella, y la que sí no sé si es débil o fuerte porque está boca abajo, pues con lo más fuerte, por si algo, que tal sea el bicho este, el lagarto, nunca sabe. Si hubiera atacado con esta pues me hubiera pegado, me hubiera estado más cerca de morir, si es que no me muero, que hubiera quedado con 50 puntos de vida. Es mejor y es seguro. En vez de arriesgarme solo para hacer más daño al rival, mejor ir seguro y proteger mis puntos de vida, en el peor de los casos. La ponemos. Hacemos una invocación de sacrificio. Sacrificando a... no me acuerdo qué carta era esa, creo que era la de Renacuajo. ¿Cómo vas a colocar estas dos? Porque son cartas de buena defensa que ni siquiera tienen buena defensa. Estas son las cartas más débiles, por ende son las que voy a sacrificar. Y ahora sí, ataque. Ataco con el monstruo más débil, siempre me gusta así. Con la ida igual, porque la ida sabe, pero contra un jugador tal vez se nerviose y ataque su use su carta, alguna de estas cartas con el monstruo débil, a pesar de que todavía no iba a morir, o puede que use una carta que solo se puede usar apenas en el inicio de la batalla, o sea con el primer monstruo que ataque, entonces el afectado es él y no mi monstruo más fuerte, por eso es con el monstruo más fuerte que el último que ataco. Listo, no es que active algo, no activo nada, así que he ganado, por fin. Y otra batalla interesante, supongo que dieron bastante. Sí.